contenta. Happy. Porque tú estás aquí. Because you're here. Amen. Así que des un aplauso ahí fuerte. Por ejemplo, amen. Ustedes son los valientes. You guys are the brave. De la cueva de David. Of the cave of David. Y para ustedes hay una palabra profética. And there's a prophetic word today. Así que gloria a Jesús. En esta hora. In this time. Se me hace un poquito difícil hablar así, pero me toca acostumbrar, ¿verdad? Amén, amén. Y hoy vamos a hablar sobre la genética. And we're going to talk about the genetics. Espiritual. Spiritual. Genética. Genetics. Espiritual. Spiritual. Alguien que me busque rápidamente. And you look for Romans. Romanos. 12. 2. Al 2. Hablé inglés, no se puede quejar. Y ahora español. Gloria a Jesús. Soy. Este es el nuevo curso, sígueme. This is follow me. Aleluya. Follow me. Exacto. Only. Very important. Diga importante. Say important. ¿Sabe por qué es importante? You know why it's important? Porque este verso puede cambiar tu vida. This verse can change your life. Así que por eso es importante que lo sepas en tus propias palabras. That's why it's important that you can know it in your own words. Porque este verso. Because this verse. Te cambia la vida. Can change your Gracias life. Jesús. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a volver a decir porque está como que tan específico que hay que como que cogerlo en cantito. Dice, no te conformes a este siglo, repítelo conmigo, no te conformes a este siglo. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Repítelo conmigo, transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Para que puedas comprobar la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. A la soltante que lo leas. ¿Qué tú necesitas para comprobar? ¿Qué tú necesitas para leer la voluntad de Dios? ¿Qué necesitas? Para tú conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿qué necesitas? ¿Qué dice el verso? Que te transforme. ¿Qué dice el verso? Que te transforme. ¿Qué dice el verso? ¿Y qué vas a transformar? ¿Un makeover con Mary Kay? Un cambio con Mary Kay. Algo más que eso. It's more than that. Tiene que transformar uno el entendimiento. The understanding. Transformar el entendimiento y dice que si no se transforma el entendimiento, if you don't transform your understanding, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. You might not know the purpose of God. Así que to the pattern of this world, but he be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test approve what God's will is, His good, His pleasing, and perfect will. Santo. Amen. Diga conmigo. Say it with me. No al legalismo. No legalism. No al fariseísmo. Not to be religious. Le voy a explicar por qué. Let me tell you why. El legalismo y el fariseísmo. Being religious and just legalist. Trata de controlar la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Tries to just affect the things that the Holy Spirit is trying to do with you. Y dentro de la iglesia. And in the church. ¿Por qué? Why? Porque establece las maneras de los hombres pensar. It establishes the minds of things of men. Y una cosa son los hombres. One thing is the things of men. Y otra cosa es la palabra. And another thing is the word of God. Si nos dirigimos por el hombre. If we go by man's way. Que no esté dirigido por Dios. It's not in the way of God. Hay un problema. There's a problem. Diga conmigo un problema. See, there's a problem. Y ese es el problema. That's the problem. Que la gente sigue a los hombres. The people follow men. Pero hay un hombre. But there's a man. Un Dios que se hizo hombre. A God that was made. A través de Jesús. By Jesus. El lenguaje del vino nuevo. The church needs to speak the language of the new wine. Y en estos días aquí estuvimos hablando de eso. And we were talking about that this week. Que no es lo mismo cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. It's not the same when you have the Holy Ghost in you. A cuando no tienes el Espíritu Santo. And when you don't have the Holy Ghost. Una cosa es hablar. One thing is to talk. Con la unción del Espíritu Santo. With the anointing of the Holy Ghost. Y otra cosa thing, es hablar de nosotros mismos. To talk about ourselves. O dilo conmigo, hijo. Say it with me. En español. La genética del cielo, es vino nuevo. The genetics of heaven is a new wine. Sí, la genética del cielo es vino it's nuevo. A new wine.
Lo que dice el vecino no es vino nuevo. What the neighbor says is not new wine. Lo que dice la televisión no es el vino nuevo. What television says is not a new wine. Pero lo que dice la palabra de Dios. What the word of God says. Lo que dice el Espíritu de Dios. The Holy Ghost says. Eso es vino nuevo. That's new wine. ¿Cuántos se van a dar un traguito de vino nuevo hoy en el Espíritu? How many are going to have a new wine in the Spirit? En el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Okay. Una de las cosas que tú tienes que saber como generación de vino nuevo, something that you need to know as a generation of new wine, es que Dios tiene un propósito contigo. God has a purpose with you. Dilo. Say it. Dios tiene un propósito contigo. Dios te lo tiene que haber revelado. God needed to just tell you. Y en tu interior tú sabes por qué estás. And inside of you, you know why you're here. Esa es una gente de vino nuevo. That's a new one person. Es una gente que tiene propósito. A person that has a purpose. No vive como Ricky. Dito, va a morar por él. Pero no está con la vida loca. It's not like Ricky Martin that he has the life loca. Bravo. Pero no vive la vida loca. Es una persona que tiene una vida con propósito. It's a person that has a purpose in mente, tú no te puedes seguir sintiendo igual. Emotionally, you cannot feel the same. Espiritualmente, tú no te puedes seguir sintiendo igual. You're not gonna feel the same. Psicológicamente, tú no te puedes seguir sintiendo mind, igual. You're not gonna feel the same. Ah, pastora, pero esto es un proceso. But it's a process, pastor. Es cierto, es That's un proceso. True. It's a process. Pero después que tú estés consciente, but after that you know, y te pongas en las manos de Dios, and you're in the hands of God, yo te aseguro que tú vas a echar para adelante en medio you're de ese going proceso. Forward in that process. Yo te aseguro que tú vas a avanzar en el proceso. You're going forward. Porque todos pasamos por eso. We all go through that. El problema es cuando la gente cree. The problem is when people think que me voy a poner la falda larga. I'm gonna have the long skirt. Pero mi mente va a seguir pensando and my mind igual. Is gonna think the same way. Pero psicológicamente yo voy a decir lo mismo. And I can say bad things. No. No. Hay un cambio. There's a change. Integral. In every area. Dios cambia todo. Diga como God Dios cambia you know todo. God changes everything. Dios God depositó deposit algo muy especial dentro de ti. Inside of you. I'm sorry, pero tú tienes que declararlo. Dios depositó algo especial dentro de mí. Inside of me. Para mí. For me. Y para todo lo que yo tocaré. And for everywhere that para I touch. Todo lo que for everything that I touch. ¿Cuántos adoran a I'm Dios? Hey. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el primer paso según Romanos? What the first step in Romans? ¿Cuál es el primer paso? The first step. Según Romanos. This is Romans. No te conformes. Do not be conformed. Oh my God. Ay, Dios mío. No te conformes. Don't be conformed. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? What do we do? Siempre somos conformes. We're conformed. Siempre tenemos una rutina. We have a routine. Como decía un anuncio, like a commercial lo said, mismo. The same. Lo mismo. The same. Lo mismo. The same. Ajos, habichuelas, rice and beans. Frijoles. And the same. Lo mismo. And the same. Ay. Oh. Cuando tú te metes en lo mismo. But when you're in the same. And in the same. Lo mismo. And in the same. Te da una depresión. Da en depresión. Te da una depresión. You're in depression. Y no sabes cómo salir del círculo. And you do not know how to go out of the circle. Hallelujah. Hallelujah. Dios te dice que God says that no te conformes. Do not be conformed. No te conformes, díselo. Be conformed. No te conformes. Don't be conformed. Tú puedes salir del círculo. You can go out of the circle. Cuando tú quieras, tú sales. Porque a ti te dieron el Espíritu Santo. You have the Holy Ghost. Cuando tú viniste al altar, when you came to the altar, el Espíritu Santo hizo morada en ti. The Holy Ghost did inmediatamente depositó su poder en ti. And the power of God came upon you. Quiere decir que está dentro de ti es el Señor. That means that the one that entonces, is with aunque tú creas que no, when you think that you tú no estás solo. You're not alone. Tú no estás sola. You're not alone. Tú tienes alguien you have somebody que puede pelear esa batalla can contigo. With you. Pero le tienes que dar la oportunidad need to give an que te ayude. Help you. Y lo primero que vas a hacer the first thing, es conformarlo. Be transformed. Significa cambio. It means change. Pregunto. I have a question. ¿Qué tú quieres cambiar? What do you want to change? ¿Qué quieres cambiar? What do you want to change? No se trata de lo que uno quiere. It's not what I want. Pero ¿qué es lo que tú entiendes que Dios quiere que cambies? What do you think God wants you to change? Hay gente que me va a decir que carácter. Repetirte. Lo que Dios ha dicho. Tienes que repetirte. You need to repeat. Lo que está en la palabra. What is in the word. Tienes que memorizarlo. You need to remember. Tienes que saberlo en tus palabras. You know it by your word. Porque eso. Because that es lo que te va a fortalecer. Is what's gonna give you strength. Eso es lo que te va a ayudar. That's what's gonna give you eso es lo que te va a dar vida. Help you and give you life. Para que tú continúes hacia adelante. So you can go forward. ¿Cuántos meditan en el Señor? Meditating God. Qué lindo es Dios. Thank you, Jesus. Aleluya. Aleluya. Así que el primer paso fue. The first step was. ¿Cuál fue, iglesia? What was the church? No te conformes. Do not be conformed. El segundo paso fue. Second step.
Transformación. Transformation. Cambio. Change. A través de la Biblia. By the Bible. A través de meditar en lo que Dios te ha dicho. By meditating in what God has said. Tres pasos. Three steps. Sencillos, they're simple, pero importantes, but important, para renovarte to renew, y entender and understand la voluntad de Dios, the will of God, porque Dios no quiere because God doesn't que la gente viva the people to live por casualidad. By accidents. El Señor quiere God wants que tú tengas dirección en tu vida. Have directions in your life. El Señor quiere God wants que tú vivas una vida so you can have a life con propósito. With a purpose. Es necesario. It's important. Una persona con propósito. A person with a purpose. Todo le sale bien. Everything is going to go porque good sabe hacia dónde va. Because they know where they're going. Conform. Así de sencillo. That's simple. Querer un cambio. Wanted to have a change. Tener hambre de Dios. Have hunger for God. Tener sed de Dios. Be thirsty for God. Oh, hay alguien que tiene hambre. Is there somebody that has hay alguien hunger que tiene sed. Or thirst? Si hay alguien que tiene hambre. If there's somebody with hunger. Si hay alguien que tiene sed. And is thirsty. Yo te aseguro que I'm going to show you that God is going to do something. Eso es lo que mueve el because that de Dios. What moves the mantle porque of God. Es lo que mueve la unción de Dios. That's what moves the anointing of God. Cuando tú tienes hambre. When you have hunger. Cuando tú tienes sed. When you're thirsty. No dejes de tener hambre. Don't stop having hunger. No dejes de tener sed. And thirst. Porque ahí hay una bendición because para ti. Because there's a blessing for you. Ahí es que tú estás camino a la transformación. You're in the way for transformation. Ahí es que tú estás camino a la renovación. And you're renewing. Yes. Aleluya. Hallelujah. Sigo orando. Keep praying. Señor, hambre de God, ti. God, hunger for you. Sed de ti. Thirsty for Señor, you. Señor, más. More. Aleluya. Hallelujah. No, no sé cómo interpretar. And I believe in the five ministries. Que ellos piensan. They think. Que el hombre de Dios. That the man of God. Le va a dar la voluntad de Dios todo el tiempo. Is going to give them the will always. Y él está para dársela. He's here to give. Pero está para equiparlo. But he's here to para que el día que él no esté. The day that he's not él lo puede hacer solo con la ayuda that de Dios. That person can do it by himself. Y hay gente. And there's people. Que no quiere. That don't want. La revelación de Dios directa a su vida. God directly in their life. Y todo el tiempo está esperando. And they're always waiting. Esperando. And waiting. Que alguien. That somebody. Alguien le diga la voluntad de Dios. Ay, Señor. Conforme a los deseos engañosos, ay Dios mío, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Jesús. In English, you were taught with regard to your former way of life to put up your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made in a new and in an attitude of in my life. Se acabaron los flashbacks. No more flashbacks. Ahora Shakaya, se acabaron los flashbacks. No more flashbacks. Se acabaron los recuerdos. No more memories. Se acabaron las vocecitas. No more voices. Se acabaron. No more. Tú tienes rodillas orar. When you pray, tú vas a ser íntegro. You're gonna be y vas faithful. A decir, por si acaso, Señor, in case, God, si hay alguna fortaleza, if there's a strong en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, la ato, I review, la envío and bind, a los lugares secos en el nombre in the name de Jesús. Of Jesus. Y vas a orar. And you're gonna pray. Y vas a tomar control, and you're gonna take control de eso. Of that. ¿Por qué? Why? Porque tú no vas a ser engañado. You're not gonna fall for tú vas a ser sano. You're gonna be healed. Tú vas a ser libre. You're gonna be free. Tú no vas a perecer. You're not gonna perish. Por falta de conocimiento. By not knowing. Por falta de la revelación de la and palabra by not de Dios. A revelation of the word. Ya tú conoces esta palabra. You already know the word. Esta palabra se te ha sido revelada. It's revealed to you. Ya tú tienes que saber cómo hacerlo. You need to know how to ya do no it. Tiene que venir ni el profeta ni nadie a recordártelo. Ya Dios te lo sembró. God gave it to ya you Dios te lo sembró. Inside of you. De la única forma que te lo recuerda. The only way that he's gonna remind es, you. Es si a ti se te olvida. Forget it. Entonces va a volver aquí te va a decir lo mismo. Saying, y va a volver aquí te va a decir lo mismo. Same. Pero si ya tú lo sabes. If you know it, no tiene que venir. Nobody needs porque to esa come. Palabra ya está aquí.